Pues imaginad que cuando alguien se va, alguien que queremos o que admiramos o que sentimos un vínculo especial con esa persona y se va lejos, guardamos cosas, un objeto, un lápiz, cualquier fotografía, algo que nos recuerda a esa persona. O incluso cuando nosotros perdemos un diente, guardamos ese diente. Muchas veces la relación que establecemos con las demás personas, con nuestros amigos, las personas que queremos, que admiramos, nuestros familiares, establecen un vínculo con lo que es el cuerpo, cómo somos, cómo vestimos, de qué color tenemos el pelo. Esas cositas, esas pequeñas cositas, en tiempos antiguos, cuando la persona era muy importante, se llamaban relicarios y se guardaban cosas de esa persona, y esas pequeñas cosas, esos pequeños objetos, nos ayudaban a recordarlo, a rememorarlo, a sentirlo cercano. Entonces yo he hecho un proyecto aquí en este espacio que se llama La Influyente. Antes no había cámaras fotográficas ni tampoco había móviles que pudieran registrar una imagen, una fotografía de aquellas personas. Pero ahora sí, ahora con un móvil podemos hacer muchísimas cosas. Podemos grabar una imagen, podemos hacer una foto, podemos grabar una voz, e incluso podemos retransmitir todas esas cositas que vamos haciendo con el móvil hacia una comunidad de personas cercanas a nosotros. Pues mi proyecto es un poco así, y yo invito a que todos los visitantes que ven mi obra la utilicen como esta reverberación, como este ir y venir de información, de flujos a través de nuestros dispositivos móviles. Yo sé que las vitrinas son muy altas y vamos a tener que pedir ayuda para ver qué hay dentro, si nos gusta lo que hay dentro. Si con nuestra mano llegamos y con nuestro dispositivo móvil podemos ver lo que hay dentro, podemos fotografiarlo, ya es suficiente, ya tenemos esa información. Esa situación forma parte de entender qué sucede con el cuerpo, con nuestro cuerpo, dentro de una situación diferente a nuestro entorno habitual.